amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube. Mi nombre es Rommel y esta vez les voy a enseñar cómo colocar el modo oscuro en WhatsApp. Aquí te explico en este truco. Antes de seguir, no olvides suscribirte y activar la campanita para saber todas las novedades en torno a tecnología. Modo oscuro es una de las funciones más esperadas que se quieren tener en WhatsApp. Sin embargo, existe un truco que solamente funciona, por lo menos en los Xiaomi que hemos probado, este denominado modo oscuro. El único requisito es que tengas un Xiaomi, si no, no va a funcionar, a pesar de que lo busques en todas las redes. Es simplemente irte a los temas del Xiaomi. Esta aplicación ya viene preinstalada en el dispositivo. Bien, donde también puedes ver wallpapers, temas, incluso seleccionar iconos, etcétera. Revisar y colocar el tema denominado Darkoid. Nosotros ya lo tenemos descargado, pero esta capa de personalización, específicamente un tema o conocido también como un launcher, permite generar el cambio de WhatsApp al denominado modo oscuro, pero no solo eso, sino también otras aplicaciones que por lo general usas en tu celular, como es el caso de las llamadas, los mensajes de texto. No demorará mucho en descargarlo. Al momento que lo realizas, simplemente dale en aplicar y notarás que la interfaz se vuelve un poco negra, e incluso todos los botones cambian. Pero es bastante bonito, bastante práctico, bonito, me gusta. Y notarás pues en los ajustes o en las configuraciones que todo cambia también en negro. Cuando abras o ejecutes WhatsApp, simplemente notarás que la barra de estados, llamadas, fotogalería o los chats se vuelven de color negro. Pero antes tienes que hacer una configuración más. Para ello tienes que ir a ajustes, luego buscar el fondo, seleccionar fondo y en donde dice color sólido, pues colocar este color de acá, el plomo. Seleccionamos el plomo, establecer y cuando empecemos a escribir, notarás que toda la barra en donde se encuentra la última hora de conexión, las llamadas, la foto, etcétera, está de color negro e incluso el fondo de pantalla se encuentra en color negro. Este solo se encuentra en los Xiaomi. Es una capa de personalización que se encuentra en este tipo de marca china. No lo he probado en Huawei, no lo he probado en Samsung, ni en otro tipo de cosas, pero se espera que con la llegada de Android 10 este tema de modo oscuro en WhatsApp, por lo menos hasta que llegue el oficial, puedes usarlo solamente en los Xiaomi. Si te gustó este video, dale manito arriba y si no te gustó, déjame tu comentario que con gusto te responderé. Y no olvides seguir mi canal. Hasta la próxima.